Saludos y bienvenidos nuevamente al resumen del pronóstico meteorológico para la tarde de hoy, martes. La abundante nubosidad que se cierne sobre la región Caribe desencadenará algunas precipitaciones generalizadas sobre la mayoría de sus departamentos. Para el archipiélago de San Andrés y Providencia, se pronostica una tarde sin lluvias a pesar del cielo parcialmente nublado que cubrirá las islas. En el litoral Pacífico, la tarde transcurrirá entre una marcada presencia de nubarrones en el cielo que desencadenarán varios aguaceros en toda la región. Una tarde pasada por agua y con cielo parcialmente encapotado le espera hoy a la mayoría de departamentos en la región andina. Meta, Casanare, Vichada y Arauca reciben la tarde con varios chubascos, mientras la Orinoquía permanecerá con cielo ligeramente nublado. Se espera que las nubes que cubrirán parcialmente el cielo en la región amazónica provoquen varios chubascos en Amazonas, Baupés, Guaviare y Guainía. En la capital del país, la tarde vendrá acompañada por un predominio del tiempo seco, aunque no se descartan lluvias dispersas al norte de la ciudad. Atención a las principales alertas meteorológicas que permanecen activas a esta hora en Colombia. Persiste la alerta por creciente súbita del río Carraipía, a la altura del municipio de Maicao, en La Guajira. También se reportan niveles bajos del río Amazonas, a la altura del municipio de Leticia, Amazonas. Se emite la alerta roja en La Guajira, Cauca, Cundinamarca, Huila, norte de Santander y Tolima por alta probabilidad de incendios. Alerta roja en el Caribe, Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Los Andes, La Orinoquía y Putumayo por alta probabilidad de deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.